Es una sentencia suave, es una sentencia blandita, pero es para no encabronar a los independentistas. Però no pasa res, Lo trobes bé, eh? Artur Mas ha reaccionado. Los saqueadores del Palau de la Generalitat... Del Palau de la Generalitat, del Palau, perdón, de la música... Catalunya no s'ho mereix, això. ¿Por qué no se aprecia el delito de prevaricación? Y dice, non bis in idem, que prohibeix castigar doblement una mateixa conducta. No la vida del mot, sino la pel del so. Bueno, estoy traduciendo el catalán en Cataluña, pido. No, tranquilo, tranquilo. Ho fas molt bé, eh? Irene Regao ha sido ahora mismo notificada por un secretario judicial de la sentencia que la inhabilita para un año y seis meses y la condena a 24 euros de multa. Els xinos ho faran sempre més barato que tu. Titulars sobre este asunto, Victoria. Primero, los referéndums son un error. Un giorno di lutto per la democracia. Tengo entendido que lo mismo que el señor Mas, pero bueno, se ha declarado golpista. Él no respeta la ley española, cobra, eso sí. Como toda la patulea infecta que viene desde hace 5 años perpetrando un golpe de Estado a cámara lenta. M'he cansat d'aguantar i no dir res. Suport incondicional al pacte pel referèndum en la visita que han fet al Congrés, tot i que la trobada ha patit un lleuger incident amb la bandera espanyola de la sala de reunions, que ha caigut accidentalment y que ha propiciado momentos para la broma y la distensión. Con Franco esto no pasaba. ¿Sabes? Me dijo mi madre, mira, a mí me parece muy bien que los catalanes se independicen, pero que dejen el terreno. ¿Sabes? Que se independicen buscando el terreno en otro lado y monten allí su Cataluña. Una idea brillantísima. Y atención a lo que responde José Antonio Sánchez, el presidente de Radio Televisión Española, cuando le dicen que la comisión aún no ha terminado. Vamos a verlo. Con esto no se cierra la sesión. Luego hay un turno de réplica y luego ya... Hay otro turno para hacer. Nada mal que esté bien pagado. ¡Aplausos, Teasi! Y comencemos los millors. Amb el número 10, Marlon Brando, agafa el teléfono. Tú un día vas a rebutjar al Marlon Brando. ¿Això és cert? No, nena, no és cert. Dos cops. No! Com dos cops? Perquè sí, perquè és que me buscava. Y yo no la tenía gaira y no. Bonita historia. ¿Cómo puedes decir que no a Marlon Brando? ¿Tú te recordas un tren mío? Truca. Nena, no soy l'Àngel Germain, que ya está mort, nena, que te has pasado, que no te has enterat. Atención al pajarito. Hola. Ahora es tarde. Bueno, un whisky a dormir. Camitis. Profundo deseo de seguir durmiendo. Donde el dormilón lucha para defender esos remolones 5 minutos de más. Perdón un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo. Queremos que disfrutes de la Camitis, ofreciéndote descuentos de hasta un 50% en colchones de las mejores marcas. ¿Quién es? Soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita? ¿Y tú? ¿Tienes Camitis? Y me quedo clisao. ¿Tú crees en el matrimonio? Yo sí creo en el matrimonio, porque pienso que es una cosa que se lleva arrastrando desde que los monos nacieron. Érase una vez un planeta triste y oscuro. Aquí era bonita la historia, ¿a que sí? En novè lloc, iaies i triquinis, mala combinació. A ver, que me entere yo, porque te pasa lo que a muchas mujeres de tu edad. ¿Qué te pasa a ti con la playa? Que yo no me pongo en coro, Juan. ¿En cueros? La vida da mucha vergüenza. Yo no sé si esa gente con facilidad se ponen en pelota. En bañador, en cuero. Me enseñando el culo, marrana. Esto es para Pepi. Ah. Oye, porque estoy con Santiago, con el hombre de su cita, allí en la burbuja, y tiene ganas de regalarte esto. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver si te gusta. Vamos, mi vida. A ver, chiquillo, ¿pero dónde voy yo con esto? A ver si con esto... A ver, no sé, a mí me da esto también. Ahí, a ver qué pasa con este. Dios mío, qué falta te da.
¿Y eso cómo va? Explícaselo. ¡Un triquini! ¡Un triquini! Pero si ya le sale estupendamente. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Celebrem el Senyor amb crits de festa. Amb el número 8, una pregunta molt oportuna. Vengo de Oviedo, Asturias, soy administrativo y estoy aquí porque gracias al programa he aprendido a pronunciar la R, que antes no sabía. ¿Qué me estás contando? No sabía y fue en logopeda para venir aquí a concursar y a responder bien a las preguntas. Muy interesante. Antes, por ejemplo, cantaba la canción esta de el villancico, así a Belén va una buga, gin, gin, yo me remendaba, yo que me vendé, yo que miento, yo me lo quité. Sí. Cagada de chocolate. Mal, mal, mal. Vamos allá, primera pregunta. Oye, por favor. Qué casualidad, macho. Mira, ¿Torre de Pisa, Torre Eiffel o Torre del Oro? Para trabajar un poquito, ¿eh? Mala llet, ¿eh? Bon dia. Tothom espera de vostès una resposta intel·ligent a les paraules de Trump. En són capaços? Je vais laisser le président Roy commencer. Oiga, pues usted mismo, ¿qué quiere que le diga? Presidente, presidente. En la campaña Juntos por Chile llevamos 710.358 millones. Son 710.358.000 pesos lo que llevamos en este minuto. 710.358 millones de pesos. Vamos a deportes. Viva la inteligencia y viva la sabiduría. En setena posició, el típic infiltrat que es fa passar. Es el momento de relax. ¿Qué tal? De mujeres y hombres. Cuando lo pasábamos bien. Muy bien. Yo no soy para Bueno, perdóname solamente un instante que termino la conexión y seguimos hablando. Mierda, venga, vete ya. Me decía que nos conocemos y evidentemente seguramente que en algún momento de nuestra vida habremos coincidido, porque cuando uno lleva tantos años en la tierra ha coincidido con mucha gente. ¡Qué excusas! Los jugadores del Nápoles ya descansan. Hemos visto a Raúl Albiol. ¿Dónde está Maradona? Pasando. ¿Querías hacerte una foto con él? No, yo con Maradona no quiero nada. No. Nada más que contigo. Boing, boing, boing. Pipi. Bueno, estas cosas ocurren en directo. Que Josep, que evidentemente la vida continúa. Al final se casan. Bueno, el Barcelona ha hecho lo que ha podido y ya se ve que es imposible remontar. Y tanto, faltaría más. Vamos a ir para casa ya, qué pena, ¿eh? Arreando, que es tarde. El equipo no está bien, Busquets no está bien, el Messi hoy no ha hecho nada. Es un boludo, nada más. Los hospitales de Barcelona dentro de 9 meses que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor, creo. Més de 1.000
i possiblement prop de 2.000 persones amb gent cridant. Mucha gente. Mucha... Venga, al carrer, al carrer, al carrer. ¡Toma, Moreno! Habíais eliminado a uno de los equipos que más temíais. Y ahora ese equipo sigue en cuartos de final. ¿Más temíais? ¿A quién estás hablando, macho? Tú eres muy madridista. No, pasas ni un pelo. No, entonces no eres madridista. No. Declaras públicamente... Te lo estoy diciendo bien en serio, no es el tema, ni es el debate. A ver, ¿de qué color es cada uno aquí? No te hagas el gracioso. No, el debate porque hoy... te has hecho el gracioso. El debate... Que hay más tensión que cagando sin pestillo. Ayer Madrid ganó por los pelos. Otra vez Sergio Ramos, ¿cómo estás viendo a Ramos, loco? Para mí Sergio hoy es el Balón de Oro sin discusión, más que Cristiano y Messi. Aquí, control Madrid. Aunque la marcha ha transcurrido sin incidentes graves, sí ha habido algún enfrentamiento entre manifestantes y ciudadanos. Que sabes que no te vamos a pegar, porque somos educados y no te vamos a zurrar, prepárate. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Estamos hablando de que tú eres autónomo. En multas, aquí, o sea, acumuladas 1, 2, 3, 4, o sea, esto al final es un pico, al final de mes. Manuel sí que la recurrió y como veis ganó, pero Fernando estaba diciendo, es que a mí no me compensa, tú la vas a pagar. No, que se la voy a regalar a la alcaldesa, hombre, que es una muerta de hambre. Soy madrileño de toda la vida y soy así de chuleta. 30 euros, señora Carmena, para usted, para que se coma unos churritos ahí en San Ginés. Mira si es buena persona. En el sisè lloc hi ha cognoms que haurien de ser delicte. Nuestro amigo Javier Pérez Campos entrevistó a Emenaya Shyamalana. ¿Qué diantres es eso? Shyamalana L-Nay. Shyamalana. Shyamalana, Iba. L-J-Y-M-N-A-L-A. Escaladoni More. Emenay. No, pero hay primero una... Michael Knight. ¿Qué? Emenay. Shyamalana. M. Shyamalana. Shyama Emenay. Shyama. Shyama Emenay. Emenay. Shyamalana. Shyamalan, el director de Shyamalan, ding ding dong, Shyamalan. En este programa lo que se hace es una terapia. Esto es el front. ¿Cómo era la canción? Una morena y una rubia, ¿no? ¿No era así? Esa canción, ¿pero de qué año es? Ay, mira, Ana está emulando a Mickey. ¡Despierta! ¡Qué bien limito, eh! La verdad que sí, ¿eh? Ahora te falta ser graciosa. Isidra, ya estoy aquí. Hola. Qué viento hace. Perdona, tú has comido calzot crudo, ¿no? ¿Cómo sabes? Hombre, canta un poco, ¿eh? Hola, hola, hola. No. Propósito para este nuevo año. Sé un poco más simpática. De dentro. Gran hermano no es mala vibra, que hay cosas cool también. No, esto es Gran Hermano VIP, es como Gran Hermano, pero con mayor, pero sí, pero gente más acabada. ¡No! ¿Qué hubiera pasado si el Real Madrid hubiera empatado? ¿El discurso tuyo iba a ser el mismo? No. No, tapadito. Tapadito estaría. La táctica del miedo, por favor, no me lo diste en Twitter. Si le pusiste a Benzema, pon los míos también. Te digo, en Twitter, Jorge, yo creo que te he bloqueado. Vamos a ver qué dicen sus hermanas. Adriana, Noa, ¿es verdad que a Eire le gusta mucho el teatro? Sí, siempre miente. ¿Te esperabas todo esto que ha pasado? Ganas la Champions, ganas el Mundial, títulos que no ha ganado nadie. ¿Qué has sentido este año? ¿Has perdido más pelo? Sí, eso sí. Pero igual que tú, a lo mejor. Esto es el prom. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Sereno. Suena el tacaná. Moto chisa claro. Amb el número 5, un perruquer que juga amb foc. Benito,
¿Com el veu, el David, el tipus de cabell que té? El tipus de cabell, pues sí. Mira, si no hace falta ser un experto. ¡Zasca! A veure. Ah, de moment, maquineta. Ah, sí. Però va en sèrio. Està tallat. Vinga. Vinga. Tu, si sabes rezar... Ara m'he cagat! Què és el més estrany que li han demanat mai? Una vez cortar solamente un lado. No ho farem avui, eh? Estoy un poquito nerviosa. Què està fent? Pues mira, haciendo malabarismos. És el primer cop que no decideixo el perruquer que em fa. Oye, que no he tenido ningún cliente que se queje tanto. Està encenent l'espelma, no t'espantis. Manos a la obra. Quiet, eh? Sí, ahora sí que... Quieto que peligra el artista, eh? Tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Clar, això deu fer una olor complicada, no? Se m'ha escapat l'hora. Com que se m'ha escapat? Sí. Que és una broma, David. Si sientes calor en la oreja, què és esto, no? Vostè està disfrutant avui, ho estic veient. Ara sí que s'ha escapat. Ai, que has portat un altre. Fuego, 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 fuego! Voy a hacer una pregunta a la vecina del barrio, sí. Muy cortita. ¿Sabes que ya no se puede aparcar por aquí? Sí, una mierda. ¡Una mierda! Hay pocas plazas en el centro, claro. Hay nada, y cada vez menos. Pero como esto es lo que rige y esto es lo que manda, te metes el coche donde te quepa. Ya sabes, ahí. L'escenari, per tant, és obert i demà, Xavi, encara es podria moure encara més. Tete, espabila. Y con viento del suroeste, la sensación será bastante desapacible. Pues mejor que... Sí, sí, sí. ¡Que nos vamos a ahogar! ¿Qué es lo bueno de ser mujer? Cuéntamelo. Pues yo creo que nada, porque tienes que obedecer al hombre si no te mata. ¿Quién estás, container? Ellos ya se han dado el primer baño de la temporada. Y aunque algunos no se lo crean, lo han hecho en pleno mes de... En abril, febrero que estamos, ¿qué? Marzo. Estamos en marzo. ¿Do you know whether Trump Tower was wiretapped? What I can say is there are many ways to surveil each other. Through their phones, through their... certainly through their television sets. Any number of different ways, and microwaves that turn into cameras, etc. Qué cosas, qué inventos. La tele iraní de todas formas es que es la hostia, es la bomba esa gente. Esa sí, gente es la televisión. Perillós, ¿eh? Perillós. Cuando acabas la canción ahora, por ejemplo, dius, hostia, es que, coño, que vols fer que la gent, cuando he vist la gent aixecar-se, he dit, hostia. Segueix, segueix. Anem, mi niña. Calmaíta, calmaíta, ¿vale? Estrellita Castro és... La que portava el rinxo aquí. Sí. Clavat. Sí. Jo aquí. Sí. Vinga. Castigo de Dios, castigo de Dios. Això sí que és un càstig de Déu, està aquí. No, no, no. En quarta posició, quin mal de cap de titular. Soy la auténtica locura que ha generado Cristóbal Soria en la Puerta 52 realizando la encuesta tras el partido del FC Barcelona. Pero, también lo puedes ver en, el, en la cuenta del Chiringuito. Puede parecer que ha sido, perdón, el titular. ¿Se sabe por el titular que es el Camp Nou? Sí, se especifica en el antitítulo. Bueno, pero es la Puerta 52 de Soria. Sí, vale, realmente que sí tienes razón. Alguien ha sido un periodista muy malo. Es que Chino queda más pequeño y quería que entrara ahí en grande y se viera bien. Pero... La Puerta, la Puerta. Pero en el antitítulo lo he especificado. Joan Laporta. ¿Cómo pueden decir estas chorradas? Con la Puerta 52 de Soria en el Camp Nou. Sí, de Cristóbal Soria, para que no sepan que es de Soria. Se ha colgado el ordenador. Se ha colgado el ordenador ahora, Fermín. Ahí. Porque si pones Cristóbal Soria, ¿no te queda cuadrado? Me está rayando ya, Aren, me está rayando ya. Lo conseguiremos, ¿eh? F5. Sí, sí, ahí estoy, estoy dando la F5 todo el rato. En cuestión de 2 segundos lo tenemos. Ahí está. Mira, perfecto. Llegó para cambiar percepciones y muchos cambiaron. Ahora vuelve con la misma actitud para cambiar a los que todavía no lo han hecho. Cambiar es una actitud. Estic molt feliç. Yo quitaría el negro. Claro. Queda segundo. Claro, quita el negro. Sí, así, sí, bueno, sí. Bueno, si tengo que quitarlo, quita el negro.
neutralizar. ¿Por qué no dabais con el arroz negro? ¿Cuál era el motivo de la Porque duda? En casa cocinan las mujeres. Machito, 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 machito. ¿A dónde lotería? Jo, macho, me apetece hacer un chiste, pero... Hazlo, hazlo, adelante. ¿Eh? ¿Vos di? Pues nada, que va a caer el gordo de la lotería. Mamá, pardeo, ¿eh? Si no quieres mujer... Tengo mujer, pero no la quiero mucho. ¡Ay! Es más majo. ¿Y eso? Solo trae disgusto. ¡Ay, por favor! Pero, no te vengas tú aquí a maquillar para que parezca que no llevas maquillaje, porque entonces lo que eres es un poco tonto. No, pero yo creo que sí, ¿ah? Puedes ir sin maquillar si eres negra. ¿Perdón? A ver, los negros, no hace falta que se maquillen y no se pueden hacer tatus. No, miro, no lo miro. Ah, pero madre mía, mira la cara de, con todo el cariño, te lo digo, la cara de empollón que tiene. Pero con respeto, ¿eh? Oye, Arturo, me ha ido tres veces y las tres me han llamado lo mismo, tío. ¿En serio? Ha venido tres veces y las tres veces he hecho el mismo comentario, ¿eh? Ruiz. Ruin. Tiene que tener obligatoriamente el toque independentista. Yo como catalán me siento de verdad bastante abochornado de todas estas cosas, ¿no? Esa idea de pensamiento único. Toni Alba es un botarate, ¿no? Es un bobo, ¿no? Voy fuerte. Que decir, en este país si eres actor o resulta que eres un intelectual aunque no hayas leído casi nada en tu vida, ¿no? Cállate, cállate. Y arribem al número 3, Gabilondo, el nou youtuber. ¿Tú conoces a un señor que se llama Iñaki Gabilondo? No. No me digas que es youtuber. No, mano, futem. Me suena el nombre, seguro que he visto alguna cosita, pero no te sabría decir mucho más. No sé, no he visto el canal. Hay para cagarse. Para advertir del peligro que supone... De política. Un poco flojo como flojo. Youtuber. Sí. Es algo insólito. ¿Tú crees que tiene futuro? Es muy estático. O sea, Iñaki Gabilondo es una persona que viene de radio y nunca aprendió lo que es una cámara. Va muy soso, así no va a llamar la atención. Tiene que ponerse una chaqueta un poquito más alegre. ¿Cambiarías algo? ¿Le ves que quizá está de mal? Algo más hogareño, ¿no? Algo como que esté en su sofá, algo más informal. Una batita. Tiene que ser súper feliz este hombre. Pelo, look, maquillaje, ¿harías algo? Uy, no. Ya quisiera yo. Y unas cejas, son maravillosas, aunque me diga dónde se las hace. Vamos a hacer aquí un control, a controlar a esta juventud de hoy en día. Pero hay otros triguereños que también quieren que se amplíe este bando del ayuntamiento y pasar a ser también vecinos. Hola, muy buenas tardes. ¿Usted también quiere ser vecina aquí con derechos de trigueros? No, ya, ¿qué fas? Estem aquí amb el Babel Futbol. Lo tenim aquí. Anem a provar això. Jo vaig fer un partit, mira. Ai! Això, espera, on estic? Què fas, home, per favor? En este trascendental partido que jugamos frente a los hondureños. La siguiente no sé si me van a poder ver. Ahí, hasta luego. ¿Esto qué es? Es un trineo. A ver. Ay, bueno, Ay. Es que de verdad... Joder, pobre hombre, por Dios. Que diga basta ya de tantas humillaciones. Això que veieu pesa 50 quilos. Ara veuràs. Obre plano, obre plano. Voy. ¿Qué? Todo sea por la audiencia. ¿Puedo probarla? Venga. Me iba a sentar al revés. Que yo no soy jinete pa' tu montura. Estás precioso. Eres la única que has conseguido domarme. Madre mía. ¡Natalia! ¡Mira! ¡Mírale ahí! ¡Mets, espérate! ¡La croqueta! Te voy a hacer el ángel. Arriba, bueno, ¿qué dios, prou? No. ¡Ángel! ¡La croqueta! ¡Mira, croqueta! ¡Son muy buenas, eh! ¡La croqueta! ¡La grande! Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Ya es aquí al número 2. Dos cambrers a molta barra. Aquí te dejo las entradas de hoy, ¿vale? Por si viene alguien. Yo me encargo más del tema del bar, cocina. ¿Tú crees que esto es normal? Otro más. Venga, va, chavales. El Marco le dio todo. ¿Hay mucha fiesta por aquí? ¿La marcha? ¿Malgrat o Blanes? ¿Pero Blanes qué hay? Nosotros. Mare de Déu. Aquí se liga. ¿Cómo no voy a ligar? Con esta cara que tengo. Machulo yo. ¿Vas a querer algún chupito o algo? ¿Te molesta el pelo? No. Ellos son unos ojos muy bonitos, ¿eh? Ets un cutre. Hay que ir a trabajar, ¿eh? ¿Sí? Igual, pero me gusta más mirarte. Javi, deja ya un poquito de... y ponte de la persona. Estoy aquí intentando que se sientan cómodas. Profesional.
muy profesional. Al minut de glòria. El Supremo rechaza el recurso para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco. Un aplauso para... Se va a liar, gorda. El lugar donde una persona yace, sea el lugar que sea, está regulado. El lugar donde está García Lorca está regularísimo. Sí. Nacional 322, kilómetro 38. Yo veo que son jóvenes equivocados. Sí. Ni siquiera jovencitos confusos. Todo eso tiene arreglo, con lo cual no todo, me preocupa. Si siempre uno se puede hacer nazi. Que no tiene nada que ver. Muy alejado Hitler de Franco tampoco. Tampoco. O sea, absoluta, absolutamente. Pero para bien o para mal. Porque igual a usted, igual Hitler se le quedaba corto. ¡Toma! Hitler al final dejó una nación destruida. Sí. Y Franco dejó... y Franco dejó un Ay, que la ironía no la pierde nunca, ¿eh? La gente está empezando a tomarse chupitos ante esto. ¿Puede usted, mientras habla, hacer... Yo soy español. El fascismo existió, pero fue un movimiento que nace del socialismo y termina en Italia. Pero sea los putos fachas, ¿cómo los llamamos? Pues mire, lo de p*** se lo aplica a usted y lo de facha, pues se lo aplica a quien sea italiano... y sea seguidor de Mussolini, claro, y del movimiento fascista. O sea, solo en pizzerías. Hasta mañana. Al minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, la terrible invasió dels Massí. Aquí, al Col·legi Públic Montsant, cada matí, quan es passa llista, passa això. Ardèvol. Bon dia. Bon dia. Gil. Bon dia. Massí. Bon dia! L'Ajuntament de la Bisbal de Falset. El formen 5 regidors. Dels 5, 4 som Massí. Què dius ara? Miquel Enric Massí. Irene Perello Massí. I els altres treballen perquè aquí la gent també treballa. Patapam. Us presentem l'alcalde de la Bisbal de Falset. Atenció com es diu. Sergi Massí Massí. Oh, això és possible. No només això, sinó que la seva dona no és del Priorat, és de Barcelona i es diu... Maria Alba Massí Miquel. Això es campixa avui una miqueta. No em diguis que tu ets Massí. Sí, també sóc Massí. Ho dius en sèrio o m'estàs vacil·lant? No, no, t'ho dic en sèrio. Em dic Martí Massí, més 10. Però què locura és esta? Com et dius? Trugina Vinyes Cabré. I d'on ets? Soc de la Vilella Alta. Està clar. Estic casada a la Vilella Alta. Oh, no. Si no ets Massí, no ets d'aquí. Sempre con cariño y respeto. Exactament. Dices que prefieres una victoria a un orgasmo. Me gustaría saber cuáles son las ventajas que tiene la victoria sobre el orgasmo. Pues que si tienes más victorias, tendrás más orgasmos. Ho confirmo. Normalment soc d'aquests que surt ràpid, surt ràpid. Tens alguna novieta? No, novieta encara no en tinc. Que aquí tenim moltes trucades de noies que demanaven sobretot, traslladem-li aquesta pregunta. Ja em passareu el número. Ja t'ho passaré. Encara l'espero, encara la... no va bé paraula ja. Ho confirmo, jo està igual, eh? Vic amb els pares i no tinc nòvia. Aquest dimecres, Marc Márquez a l'APM. La tradición judeocristiana, ¿quién es el representante del mal? ¿El mal lo representa quién? La iglesia. ¡No! Podéis ir en paz. I ja suma atenció, 140 partits invicta en competicions domèstiques. Millor jugador de la competició. No s'exciten, si hi ha una imatge... No. El Barça continua amb la seva voracitat. No passa fatal, però fatal. En fi, el gran dictat d'avui tenim tres animals de la llengua. Tres, espera't, ara. Tengo tres piscinas. Adéu-siau, gràcies. Hasta aquí, sencillo, ningún problema. Pero es que creo que todos los gays tenemos algo de pluma. Pues yo no sabía eso. Que todas las lesbianas tendrán algo de pluma en el sentido de... En pluma lésbica, ¿no? Es que sí, claro que sí. Perdón, don Juan, que está usted en medio del plató. Us esperem a la nit de Merlí. Fins ara mateix. Fins ara. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. Fa venir gaire, aquesta hora. Tu ens ensenyes com sona la moto? Mira, a veure si se'ns engega de seguida. Se admiten apuestas. Espera, un moment. Des d'aquesta banda no anem tan bé. Espera, un moment. Otro más. I així tot el dia.
deixem-ho estar. No, esto no, tú no comas nueces, no te nos vayas no, a... No, nueces no. No, nueces no, fresita. Fresas toda fresita. La que quieras. Fresita, sí, fresita, pero no te pero comas el rabo. ¿Cómo has dicho? Pero no te pero comas el rabo. No. Uy, uy, uy. Esperad. No, que se la ha metido entera. ¡Basta ya! Oh, no, 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 no. Si no ets massip, no ets d'aquí.